Banco Solidaria. Haga más interés a sus ahorros. Gana usted y contribuye al desarrollo de los pueblos y los campos olvidados. Servinco. Servicios financieros al alcance de todos. El Ejército Colombiano, la Policía Nacional y todas las Fuerzas Armadas del Estado se encuentran en alerta máxima debido a un comunicado emitido por la guerrilla del ELN, en donde anuncian un paro armado a partir del 14 de febrero y el cual se extenderá hasta el 17 de este mismo mes. Decretamos paro armado en el territorio nacional durante las 72 horas. Inicia el 14 de febrero a las 6 a.m. y termina el 17 de febrero a las 6 a.m. del 2020. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se refirió al hecho y dijo que no se permitirá el amedrentamiento ni el chantaje por parte de este grupo al margen de la ley. No vamos a permitir que estos criminales vengan a chantajear al gobierno con terrorismo y ataques a la población civil y a la infraestructura, alegando falsos deseos de paz. No vamos a permitir que restrinjan la movilidad de las poblaciones. En el norte del departamento también se han tomado medidas para prevenir incidentes que puedan depender de este paro armado. Es así como Parques Nacionales, a través de la resolución 061 del 7 de febrero del 2020, ordena el cierre temporal para restringir el acceso al Parque Nevado de Huicán y el Cocuy. Por otro lado, la mayor Adriana Maritza Cabeza Gómez, comandante del noveno distrito de policía de Soatá, da un parte de tranquilidad para la comunidad de Norte Gutiérrez, informando que todos los habitantes pueden estar seguros, ya que se han activado operativos conjuntos entre el Ejército y Policía Nacional para evitar cualquier incidente y salvaguardar la integridad, la vida de los habitantes y sus bienes en la región. Pues queremos contarle a la comunidad que es una información que ha venido saliendo cotidianamente producto de, digamos, los aniversarios que este grupo armado, al margen de la ley, celebra. El 15 de febrero se realiza el aniversario de la muerte del cura guerrillero, que es un ícono para ese grupo. Entonces, de allí que resulten mucha información y muchas, situaciones al respecto, en las que se habla de paro armado, amenazas y demás. Decirle a la comunidad que cuenta con su Policía Nacional, que está trabajando coordinadamente con el Ejército Nacional para poder garantizar la seguridad y la convivencia de los ciudadanos de la provincia de Norte y Gutiérrez. Mano solidaria, haga más interés a sus ahorros, gana usted y contribuye al desarrollo de los pueblos y los campos olvidados. Servinco. Servicios financieros al alcance de todos.